Una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777. Increíble, pero cierto, pero Nicolás Maduro no se cansa de cometer las mismas brutalidades a nivel económico una y otra vez. El día de ayer, sábado 9 de febrero, el dólar DICOM fue aumentado a drede por el régimen narcocomunista eh, a un precio de bolívares 3.297,71 soberbios por el para el cierre de la semana por dólar, échenle pluma, 3.297.71. La nueva subasta del Banco Central de Venezuela de este viernes dejó un ligero aumento a de 0.09 centésimas de bolívares y el valor del dólar oficial se ubicó entonces en 3.297.71, cosa que va a generar de la misma manera que eh, se dispare, el precio en el mercado negro y automáticamente le quite más valor al bolívar venezolano. Otra de las cosas es que el euro subió a 3.752,36, para que ustedes lo sepan. Entonces eso me genera lo siguiente, la tabla ya que amanece el día de hoy en dólar Today me reporta lo siguiente. El dólar Today, el dólar que se ubica en 3.120.46, recuerde que estoy hablando de una fecha de cierre, lo que significa que para el lunes podría estar por encima del valor oficial, porque la fecha de cierre eh, de ayer viernes fue de 3.297 el dólar oficial, lo que para el día lunes o el día martes podría ubicarse cerca de los 3.400, 3.500 eh, soberbios por dólar según el mercado negro. Podría ubicarse entre 1530, 3700, por allí, para que eso haga que entonces el Bolívar pierda su valor cerca de 0,8 eh, pesos por Bolívar, lo que va a generar que aún siga perdiendo cada vez más validez. En Cúcuta se ubicó en algunos lados el día de ayer en 2645 el dólar implícito en 45 y el dólar bitcoin se ubicó en 3.171.25 por otro lado el euro se vendió el día de ayer en 3.538.79 el dólar el euro cúcuta se vendió en 2.994.84 el euro implícito en 51.1 y el eh, euro transado con dólar bitcoin se ubicó en 3.590.17 ¿Cómo le parece bueno bueno, y les repito, señores, la brutalidad de este tipo, de esta gente, de estos eh, narcotraficantes que juegan a ser uh, economistas o que juegan a tratar de, de consolidar una economía que han llevado a Pique, pues nos van a seguir sumiendo en una noche muy oscura. Ya les hablé del uh, combustible. Ahora imagínense lo que va a pasar con la economía. Pregunto, ¿será que cuando volvemos a llegar de a 0.001 peso por bolívar, ¿qué pasará? ¿Cambiará de moneda? ¿Sacará el bigotón, un nuevo billete? Bueno. ¿Lo dejaremos los venezolanos que nos colapsen el país hasta el final? Ya estamos manejando ya la refinería cerca del 30%. ¿Esperaremos a que la acabe totalmente y quedemos en cero? Bueno, eso es una historia. Que pronto, pronto conoceremos el final. Un abrazo, rompe costillas. Mil bendiciones. Déjame tu opinión en la caja de comentarios sin groserías. Y bendiciones para todos.